Hoy era el día de las niñas. Que solo si nos uníamos podríamos ganar. Y así lo hicimos. Nos unimos, ganamos e hicimos historia. Gracias a toda la ciudadanía de Bogotá. Gracias. A Holman, a Miguel y a Carlos Hernando, porque con poquito que entendés de su altura y de su tenacidad e engrandeció esta campaña, nos inspiró a darle mejor e hizo grande nuestra democracia y nuestra ciudad. Sé que Bogotá y Colombia seguirán contando con ellos como extraordinarios ciudadanos y líderes que son. Como lo dijimos durante la campaña, vamos a unir a Bogotá. Vamos a hacer un gobierno para todos, no solamente para quienes confiaban en nosotros. Ellos saben que la política de la paz, la reconciliación y la equidad se va a priorizar en nuestro gobierno. Que no quepa duda, hoy en Bogotá ganó el cambio. De la política tradicional de Bogotá. ¡Ganamos las mujeres! ¡Los hombres! ¡Ganamos para tener una alcaldía que verdaderamente nos represente, que atienda nuestras prioridades, que haga realidad nuestros sueños! ¡Ganó la decisión de construir un sistema de transporte masivo digno, sostenible y basado en una red de metro, no de Transmilenio! Ganó la decisión de construir un sistema de transporte basado en una red de metro y multimodal que, además de sacarnos del trancón, nos saque del ahogo de la contaminación. Votó para recuperar su seguridad y su tranquilidad, para derrotar la impunidad. Votó para que la alcaldía vuelva a escuchar con respeto a la ciudadanía. Votó para que esta cualquier alcaldía entienda que se debe con respeto a la ciudadanía, que ellos son sus jefes y que a ellos nos debemos. Votó para que tengamos salud y educación pública de calidad. Votó para que los maestros y maestras sean los ciudadanos más respetados y admirados. Votó para que los niños y niñas y jóvenes tenemos agua y tenemos vida.
no solo votó para que la ciudad cambie en los próximos 4 años, sino para que esta generación cambie a toda nuestra sociedad. Votó para que a través de la cultura ciudadana, de la educación de calidad, de la igualdad, derrotemos y superemos y desaprendamos el machismo, el racismo, pero no será la última, a una mujer. A la hija de una maestra. A la hija de una maestra y un boyacense humilde. A la mayor de 6 hermanos que pudo terminar la universidad con un crédito de Bicetex. En Bogotá, por primera vez eligió a la hija de una familia como la suya, de las familias hechas a pulso, que con amor y tenacidad logra superar día a día todas las dificultades, que salen adelante trabajando duro, siempre tratando de hacer las cosas bien y confiando en que su trabajo, sus ilusiones, sus impuestos no se pierdan en la corrupción, la violencia y el abuso. Soy consciente que recibo el fruto del trabajo y las luchas de muchas generaciones, de muchas mujeres, de mujeres que han defendido no solo las mujeres, no solo a sus hijos, sino a toda la sociedad, que desde las sufragistas, desde las esmeraldas arboledas, las líderes sociales, las madres comunitarias, las trabajadoras, las sindicalistas, las primeras candidatas alternativas, desde Socorro Ramírez hasta Ángela María Doblado. En que una mujer humilde, hija de una maestra, diversa, gana por primera vez el segundo cargo de elección popular más importante del país. De la enorme responsabilidad que hoy asumimos. Honrar el voto libre de los millones de ciudadanos y ciudadanas que hoy nos han confiado no solo su voto, sino sobre todo su confianza, sus ilusiones, los sueños de sus hijos y sus familias con la mayor votación en la historia de Bogotá. Un gobierno abierto, ciudadano, que escucha,
que concerta, que no abusa, que cuida cada vida y cada peso como sagrado, que sabe, que gobierna para los para cada uno de los 9.2 millones de colombianos que viven en nuestra ciudad, región. Que saben que Bogotá debe integrarse humildemente, con generosidad, con respeto, con los demás municipios de la sabana de Bogotá. Que Bogotá no tiene fronteras, que somos 9.2 millones de colombianos y que con todos ellos vamos a hacer el cambio constructivo por el que votamos mayoritariamente hoy. Bogotá no va a cambiar porque hoy cambie la alcaldía. Bogotá va a cambiar de verdad si cada uno de nosotros, empezando por mí, decide ser un mejor ciudadano y ciudadana cada día. Los ciudadanos no nacen, los ciudadanos se hacen. Se hacen a través de la inteligencia y la cultura ciudadana que aguante Bogotá. Se hacen con la educación pública gratuita y de calidad, que forma pensamiento crítico, acción colectiva y creativa, y oportunidad de independencia económica y vida digna. Que hace ciudadanos libres, que viven de su talento, que nunca serán sometidos por el chantaje de ningún político, sino enaltecidos por el bienestar general que le dan sus instituciones democráticas. Hace 2 siglos, Santander nos recordó que las armas nos dieron la independencia, pero las leyes nos darían la libertad. Hoy, 2 siglos después, sabemos que las leyes, en medio de la violencia, la corrupción y la desigualdad, no nos han dado la libertad y el bienestar que nos merecemos. Hoy sabemos que solo la inteligencia y la acción colectiva nos permiten ser mayorías, no solo en la calle y en las redes, sino en las urnas y en los gobiernos. Gobiernos abiertos, participativos, transparentes, nos permitirán ganarnos la confianza en las instituciones públicas que en cada rincón del territorio nos puedan garantizar la construcción colectiva y sostenible de la justicia, la libertad y el bienestar que nos merecemos y que nos ganarán al fin de la violencia, la corrupción y la desigualdad que hasta hoy hemos padecido. Gracias a todos y a todas, porque sin ustedes yo no sería lo que soy.
porque sin ustedes esta campaña no habría sido lo que fue. Hoy demostramos que unidos no solo ganamos, sino que cambiamos la historia. ¡Gracias!